あいつらもどこかで。どうやら俺はどこぞの牢屋にぶち込まれちまったらしいな。ここは魔物たちのアジトだよ。こいつ、いつの間に俺の背後に。心配しないで、僕悪い魔物じゃないよ。それより君怪我してるみたいだね。えい、痛みが収まってる。急に現れやがって。何者だお前は。僕ハミリン、よろしくね。いや、名前じゃなくてだな。お前が悪いやつじゃないってんなら聞きたいことがある。君の仲間？うん、見てないよ。このアジトにいる人間は。そっか、会いたい人がいるんだね。じゃあこんなとこからは早く出なきゃ。ほら、こっちこっち。扉を開きやがった。とはいえ、あいつの呪文は役に立ちそうだし、ひとまず一緒に行くしかないか。Bueno amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11. Ya que es un pasado pedido, edición definitiva S. Lo dejamos justamente por aquí. El último capítulo, Jade fue arrinconada por Buga, un enemigo, un monstruo demencial que hizo ponerse un traje que le hizo morir. Ja. Así que no le hizo morir, pero es posible que le haya pasado algo malo. Y bueno, aquí está Eric, ¿de acuerdo? Disculpen. En una especie de mazmorra de monstruos. Y nada. Ahora ya tenemos todas las pertenencias. Lo tenemos todo bien equipado, ¿vale? Y vale, aquí podemos dormir si queremos, ¿vale? Para curarnos las heridas. Y bueno, el capítulo de Eric es un capítulo bastante cortito, ¿vale? Como el de Jade. Realmente el único largo es el de... el de Servando, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy es esquivar todos los enemigos, ¿vale? Porque estos enemigos son bastante poderosos y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿vale? Espada de acero, esto por si no tenéis ningún objeto, ¿vale? Os lo dan aquí. Aquí hay muchos objetos que tenemos que coger, ¿vale? Pero bueno, es muy fácil esta zona, ¿vale? Como veis, estamos en Malroca. No sabemos exactamente qué sitio es. Y bueno, aquí hay 5 cofres. Mira, cuántos cofres de tesoro. Seguro que esconde un gran botín. Demasiado bueno para ser verdad. Me da la sensación de que solo uno de los cofres tiene un tesoro y el resto son trampas. La verdad es que creo que es la primera vez que está en situación similar. Y que lo digas, cuando llevas siendo ladrón desde hace tiempo, como yo, desarrollo el sexto sentido para estas cosas. Vale, el sexto sentido lo que dice es el olfato tesoril. 5 tesoros en la... No, ¿es olfato tesoril? Es ojear, eso es. Resplandor azulado surge del interior del cofre. Entonces, este cofre es bueno. ¿Vale? Como veis, es la llave de la guarida. Este es el único cofre bueno que hay aquí. Vale, y dice, Gloopy, una llave, ¿y para qué sirve? Seguro que algo importante, ¿a que sí? Espero, venga, eso espero, venga, a ver qué nos encontramos. Vale, y este, vale, por ejemplo, si hacemos lo mismo, dice que un resplandor rojizo aparece dentro. Por lo tanto, si lo abrimos... ¡Oh, no! Es un trofe, un trofe caníbal, es un cofre caníbal. Vale, voy a hacer puñalada durmiente y voy a matarlo. ¡Uy! ¡No se dormiese! ¡Hostia! Joder, vaya hostias que metemos. Vale. Es demasiado... ¡Ostras! ¿Me van a dar 5 si mato los 5? ¡Mis huevos morenos, tú! Pues vamos a coger estas... ¡Ah, no! ¡Pero solo me ha dicho que había 4! ¡Qué sinvergüenza! Que había un cofre. ¡Son 2 cofres! Es una sinvergüenza. Esa chica es una sinvergüenza. Voy a hacer si la picadura era cobra. Estás muertísimo. Pica. Así curación, su puta madre. ¿Ataca otra vez? Vale. Victimización y a mamar. Eric es una bestia. Y aún no he llegado ni al 10% del poder de Eric. Buah.
Pues da uno cada uno, ¿eh? Es increíble. Vale, una pena que solamente sean dos cofres caníbales, pero bueno. Vamos a ponernos tú, por si acaso. Porque no sé si esta simiente de defensa se pierde. Así que voy a ponérsela a Eric, ¿eh? No sé si luego se pierde por el mero hecho de que... ¿Puedo ponerme algo? Ahora que pienso. No, todos tengo 5 puntos. Me parece imposible que pueda ponerme en una mierda. No, no. Vale, pues vamos por aquí. Ah, no. No me lo puedo creer. Has vuelto a olvidarlo, cabeza de chorlito. Es el cofre del centro. Hijo puta, que ya la tengo, ¿no? Ah, vale, que lo dicen ellos. Vale, entonces... La verdad es que no hacía falta, ¿no? Entonces, luchar contra todos esos monstruos, pero... Esas dos simientes de destreza las he utilizado, lo vuelvo a repetir, porque no sé si al final de esta pequeña batalla, de estas pequeñas batallas, se nos van los objetos a tomar por el culo. Ah, los tiempos. Los maravillosos tiempos donde yo era un puto gángster. Y que lo digas, es mi novio. ¡Me han masacrado! Vale, pues los enemigos no tienen nada que hacer aquí. Vamos a ver si por la derecha hay algo. Aquí hay bastantes cofres, ¿vale? Esto es lo único gordo que hay, de verdad. Esto es tan de chilardo. ¡Oh, no, asqueroso! ¿Cómo es posible? Un momento, tendría que escapar de su celda. Si te entregamos en Indignus, ¡estamos muertos! Sí, ah, si se entera en Indignus. Lo siento, pero no permitiré que eso ocurra. Ahora voy a destruiros, chicos. ¡Hijo de puta! Y no me despierta. Con dos cojones. ¡Me ha hecho kikiriki! ¿Pero qué cojones? Oye, ¿te quieres quedar con nosotros? Me cago en la puta. Pero esta chica está rotísima, ¿no? Está como muy rota, ¿eh? Está como muy roto este chiquillo. Acabo de quitarse de 150 de vida, tío. Es que de verdad es una locura. Lo de Eric. Vale. Pues Indignus se va a tener que esperar un ratito, ¿vale? Vale, pues vamos por aquí. Esquivamos a todo lo que se pueda y se deba esquivar. ¡Cuidado! Ahí delante de dos monstruos lo pintan duros. ¿Y qué quieres que haga? Sí que pinta duro, sí. ¿Qué coño hago? Si es la única zona donde puedo volver. Oh, Kitatomo. Me cae muy bien este puto limo. Parece bastante crack. Pobrecito. Pobrecitos dragoncitos. Ah, ¿por qué lo pone en tu espalda? Vale, pues no sabemos exactamente qué puede ser el medulimo este raro. Pero bueno. Simplemente vamos a continuar, ¿verdad? Vale, pues hay dos zonas. Vamos a ir primero a esta que parece más rocambolesca. Por el mero hecho de que tenemos que saltar. Y nada. Bueno, vamos a ver qué hay aquí abajo. ¡Madre de Dios! Joder. ¡Joder! ¿Hermana?
¿Cómo sabe este puto bicho de algo de la hermana Eric cuando yo ni siquiera sé nada de ella? Entonces me has dicho que caernos por aquí no es una buena idea, ¿verdad? Hay un cofre ahí. Un cofre ahí abajo. Es muy tentador. Vale. Vamos a ir por aquí poco a poco, ¿vale? Sin que se den cuenta. Vale. Sí, vamos, total. Tampoco hay que tener muchas opciones, ¿verdad? Sí, es eso o saltar ahí abajo que hay 35 monstruos, así que no parece una gran idea. Vaya esquive double G. ¿Quién tiene esta fuerza centrífuga, tío? Eso sí, mola un taco. ¿Qué podemos curarnos? Créeme, bitch. No quiero guardar, bitch. Vamos a continuar. Ah, tengo que bajar. No puedo ir a otro sitio, así que toca bajar, chicos. Rocobombas. No quiero luchar con vosotros. Pero si aquí hay rocobombas. Mira, de puta madre. Un fragmento. Bueno, esto me lo voy a poner por si tengo que hacer una fonfa. Me quito la daga asesina mismo. Que es basura. Y continuamos. Está guapo este sitio. Mola bastante. Malroca. No lo habíamos visitado nunca. Vale. Hay otros dos objetos por aquí. Antes de nada vamos a ver absolutamente todo. Uf, cuidado con estos. Eso sí que tenemos que tener. ¡Mierda! ¡Piedrol! Vale. Tiene más pinta este de dormirse que de envenenarse. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Pa, pa, pam. Pam, pam. Vale, entonces por aquí continúo recto, entonces tengo que bajar por la otra zona porque seguramente me he perdido algún objeto interesantillo. ¡Bua! Hostia, qué susto me acabo de dar. ¿Y esto? No entiendo. ¿Esto sube para arriba? Ah, esto es simplemente lo mismo, pero yendo desde atrás. No sé exactamente por qué hacen esto, pero ok. Pues nada, continuemos. Vale, adiós, pequeña piedra. Vale, ahora tendremos que ir rectos, ¿no? Vale. Bueno. Bueno, Cabify, ¿eh? Cabify 100%. Es como coger el Uber. Vale. Y vamos a sacar aquí. ¡Coño! ¿Esto es de Indiana Jones? Ahora ahí hay el. Una especie de figurita de oro. De verdad, ¿por qué este limo es un semidios? Kurito se llama. ¡Muñío! Ok. Vale, ahora tenemos que hacer unas cuantas batallas, ¿vale? No os preocupéis porque Kurito nos cura, independientemente si está en batalla o no. Así que vamos a dormir a estos enemigos de mierda, ¿vale? Vamos a hacer una dormilasao. ¡No! Soy imbécil. Bueno, voy a matarlo antes de que se despierte. No me fío de este. Estos dos pues son una pedazo de mierda realmente. Kurito nos cura, no os preocupéis, ¿vale? Por dormiros o no. Por morir, ¿de acuerdo?
Ah. ¿Ves? No permitiré que te dejen seco. Un crack. Eres un crack, Kurito. Un crack. Vale. Vale, ya están muertos. Lo único que espero es... Tengo que quedarme sin PM. ¡Ah, mira! ¡De puta madre! No, sin PM no... Es posible que no me quede. Vale, si te curan incluso después. Vale, logré poner en marcha el mecanismo. Vale. Vale, entonces no hay problema. Vale, antes de encerrarte, vamos a hacerte sufrir. Yo sí que te voy a hacer sufrir. ¡Holo! ¡Menuda joya! Mierda, me he dormido al que no era. Paso. ¡Oh! Perfecto. Coño, crudas leches. Tú te duermes, pero para siempre. Muy bien, pues voy a matar a la sierpe esta de mierda. Y al tontito este. Perfecto, bro. Toma una panacea, no está nada mal. No recupera de nuevo, puta madre. Hay muchos más monstruos de donde hayan salido esos. Tendrás que luchar con ellos hasta que logre poner en marcha el mecanismo. Bueno, simplemente está el tonto este, ¿no? Se te ha ido la olla para pensar que podría escapar de nosotros. No tienes nada que hacer. Si no me crees, pregúntaselo al resto de los monstruos. Bueno, cómeme y ya acabamos ya, ¿no? Las tinajas, fuck yeah. Este puto enemigo de tinajas, tío, es rarísimo. ¡No! He hecho un wake up. Quería hacer un sleepy y he hecho un wake up. Vale, sleepy head, bitch. Bueno. ¡Adiós! Bueno, Eric está fuertecillo, ¿vale? Y no he hecho ni el ataque triple. No he hecho ni el puñetero ataque triple, Jesucristo. El ataque triple quitaríamos, pues, 400, unos 1500 de vida. Y con más ataque y menos defensa a los otros, pues quitaríamos los 4000 o 5000. No, normal. Mira cómo se mueve. Si tuviera que tener un peluche de Dragon Quest, sería un Kurito de estos. Están bastante, van bastante de chill, tío. Es un Rayleighmako enorme. De 35 kilos que cueste 250 euros. Ok, vale, aquí hay dos objetos interesantísimos, ¿vale? Uno es este, que es una simiente de pericia, que nos la vamos a poner insta. Subir un poquito de pericia a Eric, que es para esquivar más y asestar más golpes críticos, creo. No sé. Y esto es un anillo de agilidad, que no se lo voy a cambiar porque tengo para que quite más vida. Pero ya está, simplemente eso, ¿vale, chicos? Y bueno, aquí podemos curar. No sé si voy a curarme. No sé si estoy a tope. Vale, y ya simplemente vamos al final de la zona. Seguramente sea un capitulito un poco corto, pero... ¡Uy, menos mal! Menos mal que ya no hay monstruos. Muy bien. Creo que por ahí no podemos ir. Ah, ¿que por ahí no podemos ir? Hostia. Vale, entonces no podemos ir ni por ahí ni por atrás. Se han quedado los enanitos estos de mierda aquí, dando por culo. I don't want to know anything about this. Turbante. Sería mejor un turbante más turbante, pero... No pasa nada. Posibilidad de envenenarse reducida 30%. El daño oscuro recibido reducido 20%. Nada mal. Nada mal. Es un muy buen turbante, realmente. Vale. Vale, y otro objeto... No se puede mejorar, eso sí. O bueno, es posible que se pueda mejorar después, o algo por el estilo. Pero no me sale nada de mejora ni nada por el estilo. Una pena. Muy bien, pues vamos por aquí. A ver qué demonios nos aguarda. Es las afueras. Uf, podemos irnos ya, parece. Ah, que estamos a cientos de miles de metros. まさか、ここは空の上だってのか。しかしどうする。さすがにここからじゃ。あ、見
¡Dios! ¡No! Me cago en mi puta madre. ¿Qué es eso? ¡Oh! Vale, esto ya es otra mierda, ¿eh? Vamos a intentar matarlos, pero... estos enemigos son bastante más poderosos, ¿vale? Si os matan no pasa absolutamente nada, ¿vale? Voy a intentar hacer divisor para matarlo de un golpe. A este, no te wake up. Vale, vale, no te despiertes. ¡Oh! Es tan frío. Cortas sueños. Vamos a matarlo. Vale, uno menos. Creo que me van a matar. Si no me cura el limo. Si no me cura el limo, me parece que voy a morir. Vale. Este creo que con un golpe es más que suficiente. Vale. Voy a intentar matar a este. Y ahora sí me voy a curar. Tengo planta medicinal. Solo tengo... ah, medicina fuerte. Bueno, algo es algo. Uf. Buah. Voy a intentar dormirlo, ¿eh? Vale, perfecto. Está rotísimo, Eric, ¿eh? Y un bonito corte de sueños. Como digo, no es necesario matarlos, pero sí que podéis hacerlo. Hemos sacado como 1600, 1700 de vida a un enemigo de un golpe, ¿eh? Por eso Eric está tan jodidamente roto. Es una locura lo de Eric en este juego.君は僕のことをずっと前から知っているはずだよ。地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の食材も果たされるだろう。この、その言葉。ここを突破するために力をあげる。一度きりのとっておきの力さ。 でもそれは君の一番大切なものと引き換えになるかもしれない。君の一番大切なものは。そうなんだ。大切なものは仲間たちとの思い出。それを失うかもしれないよ。 構わねえ。俺に力を。生きてさえいれば、思い出はまた作れる。俺は立ち止まれねえ。そなたに力を与えよう。ついに観念したか。さあ。 Oh, shit. Como entre en fase 2, se convierta en Super Saiyan. ¡Buff! Está rotísimo, Eric. Está rotísimo, tanto en el juego como en las cinemáticas. ¿Cuánta experiencia es esto? ¿20.000? ¿30? ¿40.000? Incluso a este que no teníamos ni idea. ¡Ostras! ¡Hablas! ¡Es tu turno! ¡Caca! ¡Pedazo de caca!
Let's fucking go. Vale, ahora Eric es una bestia. Vale, tiene regeneración de vida y UPM. Quita una barbaridad, tiene 1000 de vida. Ahora veréis. ¿O veis? Tiene 614 de vida y un montón de PM. Tiene el super estado este extraño, como veis. Vale, vamos a intentar hacerle picadura de la cobra. Vamos a intentar meterle... Madre. Vale, picadura de la cobra. Ahora vamos a intentar hacer... ¡Ja! Let's move. Let's move. Vale, vamos a hacer divisor y vamos a cargárnoslo. Ya. Madre. Mega helada, su puta madre. Bueno, pues has perdido, amigo. Victimización. Y a PNC. Hostia. Vale, este es un pequeño tutorial de cómo llevar a Eric, chicos. Oh no, he perdido poder, se acabó. ¡Hala! ¿Ahora quién ha ganado? Ya no puedes arrojar ningún trozo de carne a nadie. Tonto. ¿Qué cojones?生きてさえいれば道は開けよう。やれやれ、えらいこった。地形が変わっちまったところもあるし。おい、あった。大丈夫か。そんなところでフラフラして。 Y bueno, eso es lo que hay, chicos. Consiguió un gran poder, se le borraron los recuerdos. Y por algún motivo no sabemos el paradero, ni quién es, ni Kurito, que al parecer es algo relacionado con el oráculo, que sabe exactamente todo de nosotros, que tenemos una hermana, lo que hemos pasado con nuestros amigos, y también, simplemente, a ella misma. Quiero decir, nos ha otorgado un poder increíble, pero a cambio de lo que más nos importa, que son nuestros recuerdos. A partir de ahora no sabemos ni quiénes somos, ni lo que tenemos que hacer. Aunque nos dijo que teníamos que recordar el luminario por alguna razón y que teníamos que ayudarlo. Así que nada, espero que os haya gustado este capitulazo, chicos. Dale like favorito, suscribiros y en el siguiente capítulo veremos... ¿qué habrá sido de Rob? No sabremos. O sí. Hasta la próxima.